Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso os traigo el unboxing del Sword of Iana de PC. Sí, ese que venía con esta revista, con esta Retro Gamer, número 41, como veis aquí abajo lo ponía, de Sword of Iana DX, que venía al suscribirte a la edición de la revista, ¿vale? Al suscribirte. Pues hoy os voy a hacer el unboxing y, por cierto, la reseña no penséis que no la tengo pendiente. La tengo pendiente y caerá más pronto que tarde. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es la copia física de la versión PC. Pero antes de eso, os voy a enseñar la versión original. Sí, la versión de Spectrum, que es esta, ¿vale? La versión original de Sword of Iana, ¿vale? La versión de Spectrum de 2017, que como veis, la parte delantera, la parte trasera, ¿vale? Y os lo voy a enseñar sobre todo para la gente que, porque me he dado cuenta que hay gente que no sabe lo que es un Dandanator ni nunca la ha visto. Y voy a aprovechar. Por cierto, que la tengo firmada. Aquí, en la arriba, es la firma de Utopian, la dedicatoria. Y abajo, la de Paganti Paco, que es una dedicatoria chulísima, ¿vale? Aquí ya vemos la portada, era de cartón de estos a lo old school, muy chula. Aquí venía guía de conexión, ¿vale? Cómo se conecta un Dandanator al Spectrum por el puerto de expansión, como vemos aquí. Y por detrás una especie de controles rápidos del juego, ¿vale? Las combinaciones y todo eso, ¿vale? Esto era parte del contenido. Lo siguiente era esto. Era un cómic, ¿vale? Un cómic de Paganti Paco, lo que, a ver si os lo puedo ir mostrando, porque al ponerlo así, ¿vale? ¿Vale? Ahí, ¿vale? ¿Lo veis? El cómic. Un cómic basado en el juego, obviamente. Ahí. Es complicado, ¿eh? Enseñarlo, pero bueno. Ahí lo veis. Y esto. Y aquí algunas cositas más de, bueno, de los créditos del juego y las historias, ¿vale? A quién está dedicado, agradecimientos, etcétera. Pues esto era otra de las cosas que llevaba. Y luego ya venía en sí lo que era el Dandanator, ¿vale? Con esta esponja aquí, esta esponjosa que para protegerlo bien. Y el, lo que es en sí el Dandanator, que aquí lo veis, Sword of Iana, para conectarlo por el puerto de expansión, como veis, un cartucho muy compacto, que bueno, en mi mano, aquí la veis, pues más o menos os hacéis una idea de cómo es de grande, ¿no? Hombre, no, mira, os voy a poner algo para que os hagáis Game Boy Advance SP y el cartucho de los Sword of Iana, para que os hagáis una idea, ¿vale? Pues esto es la original, la versión original de el Dandanator, ¿vale? Que como veis, en el 2017 pues causó bastante impacto, porque además era una edición muy cuidada, muy chula, y en un formato que hasta ese momento, bueno, que ya estaba circulando, pero en juegos de una manera tan así, tan clara y tan potente, pues no había salido todavía. El precio de esta edición creo que era unos 40 euros, si no me acuerdo mal, pero creo que era 40 euros, ¿vale? Aquí veis los acabados, Retroworks, vale, y es Spectrum 128, aunque luego Spyrax hizo una versión compatible 48K. Y ahora sí, ahora el unboxing de el sobre de proveniente de Axel Springer. Vamos a ver. Vamos a abrirlo. Ay, a lo bruto. Bastante bien protegido. Certificado, por cierto. Nos lo han enviado certificado. Nuevo sobre. Doble protección. Bien hecho. La verdad es que me dijeron que lo iban a mandar el día 27 y se han adelantado. Como veis. Pues bueno, vamos a
Ya estoy acabado de sacar. Y ahora sí va a salir, como veis, el sobre gigante, pero luego es pequeñito, ¿no? Obviamente. Bueno, porque mejor que vaya así de protegido. Aquí lo veis, World of Iana. ¿Vale? Os lo voy a acercar un poquito más, lo estáis viendo bien. Bueno, es una cinta, claro, tú lo ves, esto es una cinta, pero no, vamos a abrir. Vamos a abrirlo. Unboxing. Nada puede quedar precintado. Nada. Precinto fuera. Ya estaba, es precintado. Y vamos a abrir. Aquí vemos la cinta. Retro Gamer, Retro Works. Tenéis el directo presentación de la versión de cómo surgió esta colaboración. Y si os fijáis, por aquí hay como un para sacar el pen, ¿vale? Que a la postre será lo que realmente va al PC, ¿vale? Por el puerto USB y ahí directamente al PC. Es bastante chulo, bastante majo, como estáis viendo. Realmente bonito. Está bastante chulete. ¿Vale? Luego, obviamente, las instrucciones, que aquí las veis. Esto os lo acerco un poquito más. ¿Vale? Vamos a verlas desde el inicio. Créditos. Pasando por los controles con un pad. Agradecimientos y otras historias. Requisitos mínimos. Y ahí veis más. ¿Vale? Y por este lado vemos primero la portada con eso de Retro Gamer ahí puesto también. Si luego se hiciera posterior otra edición, pues a lo mejor ya lo de Retro Gamer no saldría, entiendo. Por lo tanto, esta edición de Retro Gamer es la de Retro Gamer. Y aquí todas estas pantallas que son las que aparecen al principio del juego, varias de ellas. Diría que todas. ¿Vale? Pues ya lo veis, los controles, el cómo jugar, los créditos. Y portada más así. Y luego iría de nuevo en su cajita. Bien cuco. Y esto es la revista. Lo que nos da la revista, ¿no? No es la revista. Es lo que nos da la revista. Este es el Sword of Iana DX, lo que nos ha ofrecido la revista Retro Gamer con la suscripción. Que bueno, yo creo que es una cosa, una iniciativa bastante chula. Y bueno, aquí tenemos. Bueno, yo tengo, por suerte, tengo los dos, vuelvo a pillarlo. El de Spectrum y el de PC. Bueno, pues aquí termina el vídeo. Espero os haya gustado, ya lo sabéis. Suscribíos a la revista si queréis esto. La verdad parece haber sido bastante éxito, bastante gente lo está recibiendo y hay que decirlo que está llegando a las casas muy bien. Y nada, un fuerte abrazo, gente, nos vemos muy pronto, un saludo y chao.